Hello, morning. Hello, good morning, Hello, teacher. profe. How are you? Good morning, teacher. How are you today? Fine, fine. Are you okay? Yeah, okay. That's okay. So today we are going to review the last topic. Vamos a revisar el último tema que incluye la unidad como tal para que empiecen a hacer sus actividades sumativas. ¿Okay? ¿Qué fecha de entrega van a tener, profe? 4 de octubre. ¿Para el domingo entonces? ¿Yes? Es algo sencillo, no es complicado, no lleva mucho tiempo. Es muy sencillo. En una hora lo terminan. ¿Está en la plataforma, profe? Sí. Sí, están Ah, las es que yo todavía no. dos actividades sumativas. Mira, Los que no tienen la con todavía. respecto a los que no tienen acceso todavía. Vamos a esperarnos, ustedes hagan su actividad. Esperemos que para lunes o martes ustedes ya tengan acceso. ¿Ok? Ya nada más suben sus actividades y realizan las actividades de la plataforma, no hay problema. No se estresen por eso. ¿Ok? Lo importante es que sigan las sesiones también y que sigan los temas que estamos trabajando. Okay, sí. Ok. Profe, ¿nos los puede mandar por WhatsApp al grupo? Las actividades, sí. Sí, el bueno y Pero la sumativa, ahorita ¿no? les voy a, a decir qué es lo que tienen que hacer. Ok, sí, profe, gracias. No, no se preocupen. Ok, bueno, vamos a apurarnos. Ya están entrando la mayoría. Ya tenemos 18 participantes. Okay, so today we are going to review some questions to give personal information. Vamos a revisar algunas preguntas para dar información personal. Okay, so this is the topic giving personal information. So we are going to review some questions. What is your name or what's your name? What is the answer? ¿Cuál sería la My posibilidad? name is Francisco. My name is Francisco. Siempre, siempre hay que poner la respuesta completa, ¿okay? No nada más Francisco, por ejemplo, ¿no? Sino siempre hay que dar la respuesta completa. My name is Francisco. Can you spell your name? ¿Cómo responderían? Can you spell your name? Sí. If It is. it Or is it. ¿Huh? desde letrear, ¿no, profe? Yes. Ala, para que It. hable. Por ejemplo, Francisco, F R FRANCISCO. Okay, ah, sí. that's Francisco. Okay, so letter by letter, tienen que deletrear letra por letra, okay? Sí, It lo is sé. y la letra por letra. Okay? The next, where are you from? From to Mexico. Puebla City. I am from Mexico. I'm from Puebla City.
Okay, so I am from y el lugar, okay? I am from. Sí, profe. Where do you live? I live in Nogales. I live in Nogales. ¿Okay? Recuerden que utilizamos el verbo que estamos utilizando en la pregunta. Entonces, where do you live? ¿Dónde vives tú? Entonces, la respuesta, I live. ¿Okay? What is your address? Or what's your address? Es my address is, yes. Es el número de teléfono, ¿verdad? La dirección. My address is segunda privada de Galeana número 10. Yes, okay. The Second Avenue. Okay, Second Avenue number 20, for example. Second Avenue number 20. Or Colonia Francisco y Madero. Córdoba, Veracruz. ¿Ok? Los nombres de las calles no se traducen ni nombres de lugares. Porque son nombres propios, ¿no? Exactamente. Ni, por ejemplo, el nombre de la universidad no debe de traducirse. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si un extranjero llega a preguntar por la Universidad Politécnica, pues no van a venir a preguntar where is the Polytechnical University, ¿no? Pues ese es el detalle, ¿no? Que siempre... ¿A poco igual no se le cambia universidad? Por no debería university? De cambiarse. No debe de cambiarse. Oh. ¿Vale? Porque son nombres propios. Ok. Ok. How old are you? I have 18 years old. No. ¿Alguien más? Es 18 years old. No. ¿Te falta? I have. No. Pero bueno. Es porque es I am 19 years old. Yes. I am 19 years old. La pregunta es, ¿qué tan viejo eres tú? Aquí hay que poner un poquito de atención, porque la pregunta no es cuántos años tienes. La pregunta es, ¿qué tan viejo eres tú? Entonces, la respuesta se dice, yo soy 20 años viejo. ¿Ok? Entonces, el verbo have... Solamente lo utilizamos para decir, para mencionar cuando tenemos algo como posesión, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo una mesa, tengo un escritorio, tengo una silla, ¿ok? Tengo cabello, tengo ojos, ¿ok? Pero eso lo puedo demostrar, pero la edad no, ¿ok? Entonces, la pregunta no es cuántos años tienes, sino qué tan viejo eres. Entonces, la respuesta, yo soy, ¿ok? Por eso es I am, ¿ok? Claro. Yes. Okay. The next. What color are your eyes? What color are your eyes? What color are your eyes? ¿Cómo sería la respuesta? My eyes are brown. Are porque son dos ojos. Sí. Es plural. Are color brown. My eyes are brown. My eyes are brown. My eyes are green. Or my eyes are red. Okay. Blue. Red or green or blue or black, brown. Okay. O sea, siempre esta es la estructura.
My eyes are, y el color que ustedes elijan, ¿no? El color que tengan. Pero es plural, por lo tanto vamos a utilizar el mismo verbo que estamos utilizando acá. They are eyes. ¿Ok? Es plural. ¿Ok? What color hair have you got? ¿Cómo sería? It's black. Okay, it is black. It's okay. I can say I have black hair, brown hair, red hair, gray hair. Okay? Cualquier color. Okay? Sí, perfect. Okay, what are you wearing today? ¿Cómo sería la respuesta? ¿Cómo sería la respuesta? Profe, ¿qué es wearing? No me acuerdo. ¿Qué significa wearing? ¿Alguien sabe? ¿No? Es como vistes, ¿no? ¿Qué llevas puesto? Vestir, exactamente. ¿Qué es lo que estás vistiendo? Hoy, puedes decir, a blue shirt. A blue shirt. Or, I am wearing. Recuerden que esto es el verbo to be que nos sirve para descripciones, ¿ok? I am wearing blue shirt. I am wearing the jeans and t-shirt. Okay, I am wearing jeans and a t-shirt. Black t-shirt, blue t-shirt, gray t-shirt, ¿ok? El color y la prenda. Okay? And shoes. And shoes, or tennis shoes, ¿ok? I am wearing... Where do you go to school? Where, ¿qué significa where? ¿Dónde? ¿Dónde? And go? Ir. Ir, school. ¿A dónde vas a la escuela? Where do you go to school? Pues son en línea. I go to... Universidad Politécnica de Huatusco. Ah, yo voy a poner el autobús. I go to Francisco Gabilondo Soler, ¿ok? Good, ok. What is your favorite subject? ¿Cómo se respondería? ¿No? ¿Qué significa subject? Asignatura. Asignatura, exactamente. ¿Ven? Subject. My favorite subject is English. English, okay. My favorite subject is English. ¿Ven? Ajá. Okay. Okay. The next question. Okay, so my favorite subject is maths. My favorite subject is biology, physics. Okay, what time do lessons start? What time do lessons start? ¿Cómo sería la respuesta? ¿De qué estamos hablando? ¿A quién empieza tu clase, lección? Exactamente. What time do lessons... Tus clases. Uh-huh. Lessons start... Lessons start at 7 o'clock. At 7 o'clock. Lessons start at 7 o'clock. Entonces nada más quitamos esto. Y con eso mismo respondemos. Lessons start at
y la hora. ¿Okay? Okay, have you got any brothers or sisters? Yeah, I have a brother. Okay, yes, I have a brother, I have a sister, I have two brothers, I have two sisters, okay? Y esa sería la respuesta. Okay. Veo que están copiando. Okay. De todos modos, se las voy a compartir, jóvenes. Recuerden que les comparto toda la información. So the next, have you got a pet? Yeah, I have a dog. Okay, yes, I have a dog. I have a parrot. I have a chicken. I have a rabbit. Okay. I have a horse. I have a horse. Dog? Horse. Caballo. Ah, a horse. 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 Okay. Okay. So this is some of the information you can give about personal information. Okay. Esta información, bueno, este tipo de preguntas son las que te hacen para dar información personal. Pero ahora vamos a ver cómo describir en el vocabulario. Okay. Okay. So this is describing people. All cats are gray in the dark. ¿Qué significa esto en español? What is the meaning? ¿Qué entienden? Todos los gatos están... ¿Qué es gray, profe? ¿Gray? ¿No, no saben qué es gray? Gray hair, gray eyes. Son... Gris. Gris. Ajá. ¿Gris en lo oscuro? Ajá. Todos los gatos son grises en la oscuridad. Esa es la traducción literal. Pero en contextual, ¿cómo lo decimos? Todos los gatos grises están en la oscuridad. ¿No saben ese dicho? No. Todos los gatos son pardos en la oscuridad. ¿No saben ese? No. Sí. Hasta ahora no lo sabemos. Ok, todos los gatos son pardos en la oscuridad. Ok. Bueno, aquí vamos a ver el vocabulario acerca de la apariencia, ok. Por ejemplo, aquí tenemos head, hand, chest, stomach, leg, knee. ¿Qué? ¿Saben todo el significado de todos? Nada más dígame el significado. Si alguna no la conocen, dígame cuál. ¿Sí? ¿Toda? Sí, profe. Ninguna es... ¿Qué son hips? Caderas. Ah. Caderas o glúteos. ¿Y la diferencia entre leg y thick? Leg ajá. Es pierna. Y knee. Y, no. Y thick, la que está del otro lado del leg. Thigh. Ah, thigh. Ajá. Es muslo. As. Leg, pierna, muslo. ¿Sí? ¿Recuerdan que vimos el plural de foot? Que es feet. Foot, feet. ¿Alguna otra? ¿Que desconozcan? No, profe, ninguna.
Okay. Now this is about the face. Eyebrow, cheek, tooth, chin, lip, mouth, nose, eyes, forehead, hair. ¿Alguna que no conozcan? Eyelashes. ¿Sí? ¿Cómo, profe? Ese gallo se va a hacer famoso en nuestras sesiones. Es la mascota del grupo, profe. Ok. Ok, eyelashes. ¿De quién es? Es que también quiere participar. ¿De María de Los Ángeles? No. Creo que es de Alondra. ¿De Alondra? Okay. Ay, ya lo ahorcaron. Ya, mañana va a ser caldo. ¿De quién es? Es tuyo, Francisco, ¿verdad? No, yo no tengo gallos. ¿Es de Fernanda? No, es de Alondra. Es del vecino. Ah, es del vecino. No, no es para el caldo. Es de Manol. Es del vecino Francisco. ¿Ahora qué pasó? ¿Un caldito o qué? Ok. ¿No hay ninguna duda con respecto al vocabulario? ¿Eyelashes? No, profe. ¿Qué significa eyelashes? Es pestañas. Ok. Pestañas. ¿Ear? ¿Ear? Oreja. Ok. So this is a general appearance adjectives. Pretty, handsome. What is pretty? Pretty bonita. Is bonita. Handsome. Caballero. Caballero. No. No, qué handsome. Handsome or good looking. Elegante. Bueno, en español es guapo o bien parecido. Ah, bueno. Yo. Bonita y guapa. Okay, cute. ¿Ahora es qué? Okay. Cute. Lindo. Ok. Lindo. Atractivo. Atractiva. Atractiva, divertida, elegante. Elegante. Hermosa. Gorgeous. Okay. Y... ¿Feo? No. Feo, fea. Ajá. Ok. Manol. Ok. Ok. So the next... It's high. For example, we can say she or he is tall, medium height, average height, short, or 165 meters tall. Okay? Podemos describir de esa manera. Él es o ella es alta, mediana, altura promedio, bajo, o decimos la estatura exacta. Okay? De esa manera describimos la estatura. Weight. What is weight? Pesado, ¿no? Peso, ok. Peso, sí, okay. Peso. So, we can say she or he is fat, overweight, plump, chubby, well-built, slender, slim, thin, or skinny. Okay? Fat, what is fat? ¿Cómo? ¿Cómo dijo, profe? Overweight. ¿Obeso? Pasadito de peso. Plump and chubby. Son el mismo, lo mismo. ¿Okay? Chubby es rechonchito. ¿Okay? Well-built. He is well-built. Ni flaco ni gordo, fornido, con buen cuerpo, ¿ok? Slender, slim, thin and skinny significan lo mismo. Nada más que skinny y slender son un poquito agresivos.
Okay. Flacucho, ok. Flaco, and thin, delgado, slim, esbelto, ok. Todos estos tienen el mismo significado, son sinónimos, ok. Lo más correcto sería thin or slim, ok. She or he is child, young, old, in his 20s or in her 20s or 20s, middle age or teenager. Okay. What is child? Niño. 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 Okay. Child, niño. Young. Joven. Joven. Old. Viejo. Viejo. In his or her 20s. En sus 30, no. En sus 20. Veintes. En sus 20. Middle age. De edad. Mediana edad. ¿Okay? A los 40, entre los 40 y los 60 sería en la edad mediana. ¿Okay? Teenager. Adolescente. Adolescente. Adolescente, ¿ok? She or he is, what is the skin? Piel, ¿no? Piel, piel. Fair skinned. Piel clara. Piel clara. ¿Ok? Dark skin. Piel oscura. Piel oscura. And. Bronceado. 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 Pale. Pálida. 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 ¿Sí? She is pale, she is fair skin, or he is fair skin, y así podemos describir. ¿Sí? Tenemos la otra que es he is, or he, perdón, aquí he has or she has. Podemos utilizar el got también, es opcional. ¿Sí? She has got. Or she has bright eyes, blue eyes, green eyes, hazel eyes, dark eyes, narrow or wide eyes, big eyes, small eyes. ¿Okay? ¿Qué significa bright? Brillante. Con brillo, ¿okay? ¿Okay? Blue eyes, green eyes, hazel eyes. Hazel, ¿qué significa hazel? Avellana, color avellana. Color aceituna, puede ser, color avellana. Ok. Ok. Narrow. Narrow. Narrow, narrow. Oh. Narrow and the opposite is wide. White significa amplio. Amplios, grandes, ¿ok? Anchos. Y narrow sería lo opuesto. ¿Ok? Pequeños. ¿Ok? Eso es que en cuanto a tamaño. ¿Ok? Tamaño de los ojos. Ojos grandes, ojos pequeños. ¿Ok? Big eyes or small eyes. ¿Ok? ¿Ok? Features. She or he has got mustache. Mustache. Bigote. Okay. Freckles. Pecas. Uh-huh. Wrinkles. Arrugas. Beard. Barba. Barba. Okay. He has or she has. Okay. Ahí ya utilizamos el has. Hairstyle. She or he has curly hair, straight hair, wavy hair. Okay, curly es rizado. Rizado. Straight. Lacio. Lacio. Wavy. Ondulado. Ondulado. Okay. She has straight hair or wavy hair. Okay, the color. She has or he has long, medium length, shoulder length, or short, brown, or red, or dark, or black, or gray hair.
¿Okay? Podemos decir que tiene el cabello rojo, tiene el cabello largo, largo y rojo. ¿Okay? Podemos agregarle el adjetivo que nosotros querramos. ¿Okay? What is French? What is French? No. What is? Quedaría como she has long. Se faltaría el color, ¿no? Brown. Hair, ¿sí? What is French es el fleco que tiene aquí, ¿sí? The French, ¿sí? He is bald. He is bald. What is bald? Está como pelón. Calvo, ajá, o pelón, calvo, ¿sí? She has long straight hair. Long, straight, brown hair. Ella tiene el cabello largo y color café, marrón, lacio. ¿Ok? Ahí podemos utilizar cualquier, todos los adjetivos que queramos. ¿Ok? The clothes. ¿Ok? He or she is wearing, he or she is wearing a or an cardigan, jacket, shirt, suit, yes, suit, skirt, trousers, coat, dress, t-shirt, stockings, tie. ¿Okay? ¿Alguno que no conozcan? ¿Significado? No, profe. ¿No? Todos tienen imagen. Abrigo. Trousers son pantalones de vestir. Y jeans son los pantalones de mezclilla. ¿Ok? Ese faltó. Jeans. ¿Ok? She is wearing a or an belt, earrings, necklace, hat, glasses, sunglasses, cap, watch. ¿Ok? You can say he is wearing glasses or he wears glasses. Cualquiera de las dos opciones es correcta. ¿Ok? Tenemos que agregar el color. ¿Okay? O el tamaño. He or she has a or an briefcase, an umbrella, wallet, bag. ¿Okay? What does she look like? ¿Okay? What does she or does he look like? ¿Okay? Ahora sí. Estela, ¿okay? Vamos a empezar con los ejercicios. Ok, María de los Ángeles, tú eres la primera, después Jocelyn, luego Trinidad, Jocelyn Trinidad y Francisco, ¿ok? Vamos con María de los Ángeles. Solamente tienes que elegir una de las dos opciones o una de las tres opciones. Son tres, ¿verdad? Sí. Ok, tienen que leer toda la oración y elegir la respuesta, ¿ok? Estela was... Has... Has, perdón. Long. Long, ok. Para ti es largo, ok. Estela has long. Dark. 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 Hat. Hair. Hair. Ok. Estela has long, dark hair. Ok. Jocelyn. Estela is wearing T-shirt. Ajá. Estela is wearing a t-shirt. Okay, Trinidad. Estela is wearing. Estela is slim. That's correct.
Paco. Estela is teenager. Estela is teenager. Hey, sí, o young. Young. Yo pienso que es young. ¿Sí? Pero no es casi lo mismo, profe. No, young es joven después de los 20. ¿Sí? Teenager es de los 10 a los 20. Tú le calculas. Se ve como de 18. Ah, ok. Bueno, para ti es teenager. ¿Sí? Yo le pondría. Sí, profe. Ok. Ok, thank you. Next. Imanol, Asiel, Rocío y Ángel. Brian is slim. Okay, thank you. Brian has wavy hair. Wavy hair? Okay. Deep. Wavy or curly? ¿No? ¿Más ondulado que rizado? Okay, wavy. Okay. Rocío? Brian is wearing a green t-shirt. Okay, Brian is wearing a green t-shirt. Thank you. The next. Ángel. El profe. La última. No, ¿cuál? Es que hay dos ángeles. Ah, Ángel Antonio. Ah, Brian has dark eyes. Dark eyes. Yo pienso que son blue eyes, ¿no? Es que la mía se ve oscura, profe. Ah, ok. Depende con el ojo que la mires. Ok, Alondra, César, Fernanda y Ángel. Alondra. Adam has dark eyes. Adam has dark. Yeah. ¿También se ve oscura tu imagen? Algo. Se ve como que negrita. Gray hair. ¿O está claro? Es un cabello canoso. Gray. Okay. Para el cabello canoso es gray. Gray hair. Gray. Ajá. Okay. César. Adam says are brown. Okay, thank you. Fernanda? Adam has no beard. Okay. Next, Ángel? Adam is wearing... a white suit. Okay, a white suit? No, it's a white shirt. Es camisa, no es traje. A white shirt. Okay, the next. Trinidad Alfaro, number one. Aldair, number two. Giovanni, number three. Adail, number four. And Fernando, number five. Okay? Trinidad. He is Johnny Depp, and he is